Yanik en Fórmula, con lo mejor, lo último y lo más picante del espectáculo. Yanik en fórmula, con Shanik Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Hoy me siento feliz porque ustedes que hace mil años y hoy está conmigo Sebastián de Villafranca, que tiene un nombre tan... Elegantioso. No, el Shanique. Otro día me, adije, me hablaron de ti. En serio. que les caías muy bien. ¿Quién te dijo eso, Shanique? Eh, varias amigas que, te, que nos oyen, fíjate qué padre. Mira, qué buena onda. Shanique, pero bueno, hablando de elegancias, la única elegante hoy es, eres tú que vienes de negro, que es un color elegante, te hace ver delgada y además lo puedes usar en el día y en la noche. ¿Qué traes, Shanique? ¿Qué traes puesto? Bueno, pues quiero decirles. Este hace mucho que no me vestía toda de negro y me siento lo máximo más flaca, más guapa, más. Elegante. Elegante, más chic. Y esta blusa divina que tiene Holanes, que es todo el estilo de Beatriz Smith, Beatriz Meade en Instagram. O sea, yo la tengo, te lo juro, ya se la compré. En amarillo, en rosa clarito, en negro y ahora me voy a ir por la blanca porque es. Un must have en tu closet. Además, ahorita que te saludé, que sentí la calidad, está rica, está suavecita. Bueno, ah, sus no. telas son fuera de este mundo. Entonces, bueno, si a usted le gustan las blusas negras y con olanes y que se vea uno divina, pues ya sabe, en Instagram, Beatriz Meade, Beatriz Mid, y su eh, WhatsApp es 5532-636452. Así es. Y bueno, quiero decirles que Sebastián, que es mi amigo, mi compañero de trabajo, mi uh, de todo. Pues ya casi eh, mi jefe, años, yo soy su patrona también, o sea, somos todo de somos todo. Somos multifacéticos. <laughs> bueno, pues llegó muy exaltado porque oyó que Flor Rubio y Gabriel Cuevas, que es su reportero, qué estaban diciendo en el programa pues de Pues fíjate, Shanik, mira, a mí a mí sí me, me molestó mucho, ¿no? De entrada porque de entrada no, no puedo decir que es un hombre porque un hombre no habla así de una mujer, digamos esta persona, que dijo que, que, que Shanique, que este, que ella para ganar likes, que se tenía que encuadrar en sus redes sociales, que tenía 70 años, que tenía que enseñar las pompas y que no quería ver como su abuelita enseñando, se me hace muy feo que una persona hable así. Que, ¿no? perdón, ¿qué fue lo de la abuelita?, que no, le gusta, que, que no le gustaría ver así como que a, a su abuelita enseñando. O sea, como que le daría asco. No sé, seguramente, exacto, ¿no? Que se me hace muy mal, pero se me hace muy grave además que hables así de un compañero, de alguien que trabaja en la misma empresa que tú. Eso habla muy mal de, ti, de cómo te refieres a la empresa en la que trabajas y que lo permita a Flor que lo diga en su programa se me hace bueno, muy grave bueno seguro ¿no? Flor le dijo que lo dijera seguramente pero bueno quiero porque ella sabe que a mí me molesta bastante que hablen de mi edad pero ve querido Gabriel y querida Flor primero que nada para que enseñen las fotos de mi Instagram si se puede se podrá se podrá se podrá gracias Ense se podrá que enseñen no, o sea las que fotos no, de mi Instagram vamos a ver las fotos del, del Instagram de Shanik en lo que Shanik da un comentario ahorita al respecto. Bueno, Esto que se me hace muy grave, y se me hace muy feo. Entonces te ¿no? quiero decir, querido Gabriel, que primero que nada no me quito la ropa ni me encuero porque las reglas de Instagram no lo permiten y porque además pues no soy modelo de Playboy, ¿verdad? Exactamente. Eso. Segundo, no tengo 70 años, mi rey, pero espero que cuando los tenga eh, me no, me vea súper bien, los tenga súper cumplidos y me siga sintiendo súper guapa y súper sexy y joven y fuerte como ahora. Tercero, sí soy abuelita porque pues tuve a mi hija a los 20 años. Claro. Y luego mi hija tuvo a sus hijas también a los 20 años, no como otras que tienen a sus hijas a los 40. Pero lo que le he enseñado todos los días de mi vida y con mi ejemplo a mi hija, a mis nietas, y espero pronto ver a mis bisnietas, que mi hija se case, a lo, mi nieta se case a los 18 años y me haga una bisabuela súper jovencita, con mi ejemplo que como mujeres debemos sentirnos orgullosas de nuestro cuerpo, que solo hay mujeres bellas, que ni la edad ni el género nos deben frenar para hacer nada en esta vida. Ni dejar de trabajar, ni dejar de querer ser exitosas, ni dejar de aprender, ni nunca sentirnos que nos tenemos que esconder, como a ti te gustaría que yo, como a ti, y a Flor, les gustaría que yo me esconda. Pero ojalá que más mujeres se atrevan a hacer cosas que las saquen de su zona de confort. Aprendan nuevas tecnologías, señoras, nuevos idiomas, nuevos oficios. Siéntanse guapas, sexys. Y ojalá que menos que menos personas critiquen a una mujer porque se siente guapa y se ve guapa. Y en especial este mensaje va para la abuelita de Gabriel, porque él dijo que le daría horror ver a su abuelita así. Señora, no tengo el gusto de conocerla. Pero si a su nieto le daría horror que usted se sienta bella, pues yo le digo, sin conocerla, que todas las mujeres somos hermosas y qué triste tener un nieto que sienta eso de usted. Pues la sí, Shanik. Y mira, tú decir una cosa, eh. A final de cuentas, cada programa tiene su titular. En este caso, Flor Rivo, la titular de este programa. Tú eres la titular de este programa y yo, en mi caso, como jefe de espectáculos del Heraldo de México, jamás permitiría. Que un columnista o de, de la sección se expresara mal de alguien más del de periódico. ¿Por qué? Porque eso habla mal de ti, expresándote a ti, de tus compañeros no, de bueno, la misma esto empresa. Es una y mucho menos de una mujer. Y de mucho menos de una mujer. Es, esto es desafortunadamente una venganza de algo que yo dije que no llevaba ninguna mala intención uh -huh. y que no era mentira. Porque lo que dice el que me encuero es mentira, porque Instagram me hubiera cerrado mi cuenta. Punto. Pues sí. Pero lo que, lo que sí dije yo es que cuando a mí me pegó Leti Calderón es porque mi jefe en esa época, eh, Rafa Martínez, al que adoro y le debo muchísimo, este, cambió el encabezado de la nota. No sé si fue él, o sea, no te puedo jurar por Dios que fue él, claro. pero digamos que él era el jefe de la revista. Pues sí. En general... Supongo que tu jefe en el Heraldo, no sé, yo nunca he sido jefe de ningún periódico ni revista y he trabajado toda la vida en eso. Pero supongo que a ti te checan todos los encabezados. Sí, por supuesto. Porque imagínate que claro, eh, pongas claro. tú en el encabezado, ejemplo, no, el eh, presidente sí. está loco o algo así. Todos o, los encabezados o, van se tienen super, que checar, se tienen que supervisar por el jefe, por el jefe que claro. da la última autorización, exactamente. Que oh, es el, y si es el, no fue el, el, el editor de, de editores, el, y uh -huh. si no fue él quien autorizó el cambio o quien dijo del cambio del, del encabezado, de todas maneras tenía que haberlo checado y haberlo cotejado con mi nota. Pero bueno, es irrelevante. A mí me encantó que me pegara la ética del error porque lo cuento como una anécdota claro. encantadora y aparte la amo con locura y devoción. Exacto. Entonces su venganza. De ellos fue eh, juntarse y decir que yo tengo 70 años, pero podría tener 90. Pues sí. O sea, no tengo 70, pero podría tener 90 y podría tener 110 y podría tener 150. Y si me veo y me siento como me veo hoy, seguiré haciendo pues exactamente sí. lo mismo. Y la trayectoria, los programas que has tenido en los lugares, en los eh, medios que has escrito y los años que, que llevas en este medio. Ni los dos yo creo que lo van a juntar, Shanik. No, bueno. Yo te lo digo como, como, como no, admirador no, no, y. Pero, como... pero, por ejemplo, yo sigo vigente. Ah, claro. Yo, fíjate, esta semana nada más, mi rey, me llevaron al programa de Montserrat Olivier, Oliver y. y Yolanda Andrade. Me llevaron al programa de Dismol, Me llevaron al programa de Silvio Olmedo. Me llevaron al programa de Jordi Rosado. Yo trabajo en el programa hoy que es en Canal 2. El matutino más importante de Latinoamérica. De América Latina. Eh, tengo en mi programa, al igual que ella, lo tiene con mi nombre, que claro. ella también lo tiene. Este, y aparte trabajo para el esto, para todos los soles. De la República Mexicana, para la prensa, para el diario Basta, que ya también trabaja para el diario Basta, trabajo para la Revista TV Notas, la más leída de toda la República Mexicana. Trabajo para el Heraldo contigo. O sea, soy una persona que estoy vigente. Claro. Todo el día me estoy bueno, preparando. Y en tus redes, en YouTube y en eso. Pero... En YouTube tengo sesenta mil suscriptores y y cada día que subimos el programa o capsulitas tenemos entre 2.000 y 10.000 o 11.000, 20.000 views. Muchísimos. Y en mi Instagram, la verdad, que cuando yo empecé me fijé que yo tenía mil seguidores y Flor tenía 45.000. Y bueno, ahorita yo tengo casi 56.000 y ella mil. Ese también ha de ser su coraje. Pues sí. Pero no me encuero porque no te lo permiten en Instagram. Si se permitiera, sí me encueraba. Ya volvemos, no se vaya. Bueno, pues quiero decirles algo que tenemos mucho en común yo y Sebastián de Villa. ¿Qué cosa, Shanique? ¿Qué que cosa? no es el apellido rimbombante, por favor. No. Pero tenemos algo en común. Queremos los dos mucho a Alex Caffi. Mucho a mi querido Alex Caffi, que es un gran periodista. Y siempre lo he dicho: detrás de ese villano, que es un personaje. Hay un corazón duro. Hay un corazón muy bueno, muy bonito. ¿No? Lo queremos, te mucho. queremos, mi rey. Y bueno, quiero decirles de que al que yo también quiero mucho es Alfredo, Adame, O sea, le han surtido, pero las viejas se le meten en la cama, te lo juro, yo lo veo, se le meten en la cama, lo seducen, la, lo obligan a que se, irse a vivir a su casa, ya que se van a vivir a su casa, se quejan de que es un horror y así una tras otra ¿Sí? tras otra. Hombre, si ya saben cómo es para que lo invitan a su fiesta. Exactamente. Además, digo, sabemos que Alfredo Adame no es una persona fácil. Que, digo, no sé, a ver, pero quién sí. Nadie, nadie, ¿eh? Que cuando vino Luis de Llano el otro día, él dijo Flor que. Flor Rubio, sí. No, no, no. no Gabriel no, no. Cuevas sí. No, ¿verdad? No, no. Oye, bueno, vamos a ver qué es lo que es Alfredo <laughs> Adame. Una mujer muy mentirosa. La mentira empezó desde que la conocí. Desde que me dio cheques sin fondos y nunca los pude cobrar, desde, que, desde muchas cosas. Entonces, pues yo sí se lo digo, es una mujer muy mentirosa. Yo nunca le conocí una sola joya, este, pues, la verdad de las cosas. Y si tenía es como la, la que enseñó Susan Quintana, Sucia Quintana en el programa de Ventaneando, que se compró un anillo un día antes de 85 pesos ahí en, en la plaza esta, ¿cómo se llama? La de... La que, no, no, la que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, este, yo nunca le conocí nada. Yo le abrí la ventana a las dos y media de la mañana. Abrí las ventanas y le boté todas sus cosas por la ventana. ¿Por qué? Porque me la caché que andaba con Jorge Luque. Es una mentirosa. Que le puse la. Ah, ¿Te refieres a la pistolita? A la. A la oye, a la, a la de que me acusa la de Guadalajara. Ah, no, este, sí, la de Salva. Este, pues no, no, nunca le puse una pistola. Bueno, es que Diana Golden dijo que le puso una pistola en la boca, a lo mejor le puso la de abajo. Igual fue la pistolita, Shanique, ¿no? <laughs> o pistolota, ¿verdad? O pistolota. Oye, bueno, pues quiero decirles también que quién crees que ya está cantando con su hija. Ay, Shanique, este, pues quién será, quién será. Pues, y a lo mejor pega durísimo, ¿eh? ¿Quién? Manuel Mijares ya hija, ya canta con la hija de Lucero. Vamos a oírlos. Que se llama Vencer al amor. Aquí los que cantan es Manuel Mijares y Lucero Mijares, que es la hija de la Lucero hijita, exactamente. y de Manuel Mijares, que no lo hurta, eh, lo hereda. O sea, claro. tiene un papá que canta como el sol. Sí y tiene una mamá que canta increíble exactamente ¿te acuerdas que hace a fuerzas tenía que cantar pero espérame acuérdate que hace unos meses había un video que circuló en las redes sociales de Manuel el hijo de Lucerito y de Mijares que estaba cantando como loquito como rock yo ¿verdad? lo puse yo lo puse ah yo no así me acuerdo y este y dices bueno pues ¿qué? no Dios no le da a los, todos los hijos hijos de cantantes ese don de poder cantar eh porque bueno tan es nada a, que a ti ver. que no todos los hermanos de Luis Miguel cantan. No, bueno, no. dicen que Alejandro Basteri sí canta muy bien. Pero no como Luis Miguel. No, no como Luis Miguel, exacto. Ahora, Alejandro Fernández, Alejandro su hija y este, Alejandro su hijo y se llama Camila, la hija, ¿no? Ajá. Los dos también salieron cantantes. ¿no? Y cantan, y bien cantan boni. muy bien. Oye, vamos a ver qué es lo que dice Lucero. Dice que está feliz de que su hija cante con Manuel Mijares. Y cuando canta contigo, mamita. A ver, vamos a ver. Dicen así de cosas, pero así son mentiras. Este, no, en ningún momento, jamás me podría enojar, al contrario, nunca en mi vida. Y lo he dicho recientemente, he tenido celos ni envidia de lo que mis hijos puedan vivir con Manuel, de su papá. O sea, eh, nunca he sido de estrategias ni tácticas para que mis hijos y que yo y que. No, 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 no. Eso es un, un gran regalo. Que nos podamos llevar bien, Manuel y yo, y que podamos ser papás y socios, porque tenemos a los mismos hijos, la verdad que canta muy lindo. Y siempre digo que no es su lanzamiento artístico, no es su presentación, no estamos lanzándola como muchos colegas que hacen la presentación artística de sus hijos, en este caso no, en este caso es un regalo que ella le hizo a Manuel, Manuel nos regaló a, al público pues tenerla en su disco, pero, pero pues yo la disfruto mucho, me enorgullece mucho escucharla y ya que sea más grande, a ver qué, qué decide. A ver. Bueno, lo que sí te puedo decir, a ver si nos ponen, si nos hacen el favor ahí arriba de ponernos la imagen, de Lucero y de su hija, porfa. De Luceritititito. ¿no? De Lucero y Luceritititito. ¿No las ponen? Porfa, se los ruego, se los imploro. Al productor, ¿cuántas veces hay que suplicarle? Cuántas horas. Pero lo que A sí ver, es que tiene está, un vocerrón finalmente. esta niña, eh. La verdad que este, y fíjate que tiene. No hay otra foto más cercana, porfa. Los dos, los dos tienen el pelo chino, ¿no? Que pues Ella Manuel tiene... es de pelo ah, sí. chino chino. Pero, pero Lucero, porque yo la conozco bien, y Lucero recién salida del baño, tiene, ¿Tiene el pelo, pelo así como sí. se lo ves, chino, pero un ¿Sí? chino divino. Claro, y Manuel también. Entonces, claro, Manuel, Manuel y Titito y Lucero y Titito, los dos de pelo chino, ¿no? Pero Ahora, ella sí tiene el pelo, pero ella sí es toda Mijares. Pero yo creo que sí, Manuel se parece más a Lucero, ¿no? El, el hijito. No sé, ¿no? no me acuerdo de él. Se pero ella más... es toda Mijares, ¿eh? Ella sí. Él puede estar tranquilo. Claro. Que esa niña sí es de él. Oye, pues que le vaya muy bien. Canta muy bonito la chava. Y me da mucho gusto por Pues ella. sí. Oye, bueno, hablando de cantantes. Mon Laferte estrenó un nuevo videoclip con sexy look. Híjole. Yo amo Mon la la canción que más me han ustedes es esa de tanta falta de querer, pero va, vamos a oírla. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Qué bonito se siente esta turbulencia, llegaste amante divino. Por una Oye, Uh -huh. No creo. Está guapísima la Mon Laferte, pero sí. canta Oye, tan divino, fíjate, la amo. Además es muy linda, es muy amable. Ya una vez vino al periódico y es súper amable, super linda con todo, se tomó fotos, accesible y todo. Y sabes qué, que lo curioso es si buscan en internet imágenes de los inicios de Mon Lafert, Recordemos que ella salió de un reality de, de, de tipo la Academia y la voz México y eso. allá en Chile. Es impresionante cómo ha cambiado. No la reconoces. De verdad que parecía así como toda linda, toda dulce, toda. Y de la nada se cambió a este look como alternativa, con tatuajes. Ay, a mí me encanta. Me fascina. Pues Pero sigue es... viéndose hermosa. Con su colita, sí. con carita de buena. O sea, me encanta. Pues de buena, buena. De buena, guapa, porque de buena. <laughs> de no, buena, buena nota. No ¿eh? Oye, y hablando de buena, buenota. Camila Valero, la hija de Stephanie Salas, dice que ella. Es muy rebelde. Y fue muy rebelde y se peleó mucho con Stephanie Salas, pero que Michelle igual. Pero a ver, dime una. Integrante de la familia Pinal, que, que no sea, no sea rebelde. rebelde. No, pues no sería Pinal. No sería Pinal. O sea, hay todos. Pero pues es que además, no puedes tú, como mamá, siendo de la dinastía Pinal, regañar a tu hija porque tú lo hiciste. Tú también fuiste igual. <laughs> bueno, doña Silvia Pinal también fue rebelde en su momento. Ella lo dice. Alejandra, Silvia, este. Bueno, toda la familia. De acuerdo. Frida Sofía, Michelle sí, o sea, no. si no eres rebelde, no eres, no eres si, Pinal. Pinal, exacto, exacto, ahora, ahora sí que si no haces alguna travesura o reporte de la escuela, pues Doña Silvia dice no, esta no es, esta no es ni mi ni mi nieta ni mi bisnieta. Bueno, al volver vamos a poner exactamente lo que dice Camila, la bisnieta de mi querida Silvia Pinal, exactamente. Y bueno, quiero decirles que Alfonso Cuarón dice que él siente muy feo esto. Vamos a verlo. ¿Qué sobre esta cuestión de pues, comentarios divididos, Se, surgió una frase específicamente que dice: Un mexicano es propio enemigo de un mismo mexicano a raíz de las críticas contra ¿Tiene Yalitza. ¿Tiene que ver con lo que está hablando Marcelina? Sí, sobre muchas críticas, eh, sobre ahora que surgió en, este... a, en esta portada, los mismos mexicanos criticaban ¿A, quién, a, Yalitza. a Yalitza. Bueno, es que eso habla justamente de esa problemática, porque cre creo que es una discriminación, es que, tiene, que tiene, es, está muy relacionado justamente ¿Y a qué eso. ¿Qué opinas tú como, a raíz de esos comentarios? duele, me duele como mexicano, pero eh, digo, es que es, eh, es, es debería ser inaceptable. No, yo no creo que la criticaron ni porque ella es morena ni porque tiene origen indígena, te lo juro que no. no. Yo creo que todo el mundo admiró eso y les fascinó que saliera en vogue. Lo que criticaron es que ha hecho una película que ni estudió para ser actriz y que aunque se haya ganado un billón de premios y aunque le den el Oscar, que se portó muy altanera con la prensa, que no quería dar ninguna todos entrevista. En particular, Como, Shanique, Y no es todos. Sofía Loren, no, todavía no, no. no. Todos los actores de esa película, déjame decirte que sí se portaron, están muy subiditos. Eso, muy subiditos, muy déspotas, muy, muy... muy altaneros, muy feos. O sea, a ella no la discriminan. Por ser indígena o por ser morena. Mira. Ni fe, mexicana. Ella nos exacto. discrimina a todos porque ya se siente que ya la claro. hizo. Claro. Además, esto es una cosa, Shanique. Mira, a mí yo vi la película. Gran, cinematográficamente, mis respetos. Pero la historia está malísima, está aburrida, casi me duermo a la mitad. No tiene, o sea, está muy como flat. Este, no me gustó la historia. No, 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 no entendí, o sea, bien cuál era el punto. Digo, sí está muy bonita y el arte yo y todo creo... eso. Yo ¿no? creo fíjate lo que te voy a decir yo no le he visto pero sí he oído a muchos que les ha chocado y a otros que les ha encantado pero yo estoy segura que si no fuera Cuarón si te hubieran ah, dado claro. la película igualita y no te dijeran que es Cuarón y que se ha sacado quién sé cuántos no, pues, hombre, no, no te gustaría claro que todo el no. mundo diría que no le gustó exactamente que estaría muy aburrido ahora pero lo, no sé. lo de las críticas de Yalitza en, en la portada de Vogue y todo esto también se me hace que la están exponiendo mucho a ese tipo de críticas o sea, no es por nada, pero si vamos a hablar de ella como actriz y ser humano, no la pones en un contexto tan superficial en una revista con tantas marcas. Perdóname, pero si vamos a hablar de superficialidad, como es una revista Vogue, y hablando de marcas, es como si pongo, disculpen con todo respeto, a una gorda con bikini, pues la verdad es que se va a prestar a que hayan críticas. Unos estarán en contra, otros no, a favor. Pero si pones a una flaca con bikini también la crítica Pues sí, pues sí, pero es mucho menos. No. Te que la juro, gente nunca está contento. No la critican por eso, nene. La critican porque ella es la que se subió en un pedestal. Qué padre que salió en Vogue. Qué padre que una mexicana indígena y que además está linda y que sea buena actriz sin haber nunca estudiado nada. Pero lo que nos duele es que... O sea, si no, se porta Luis Miguel, pero es Luis Miguel después exacto, de 40 años de carrera. Exacto. Ahora, y si ella es tan mexicana y si quieren fomentar tanto lo del tema de la indígena y todo eso, pues en lugar de estar posando en una revista no, como. Eso Bo está bien. No, espérame. Con marcas eh, Gucci y ese tipo de cosas, mejor que, 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 que apoye a la comunidad indígena utilizando cosas mexicanas para que ahorita que todo el mundo habla de ella, se conozca la calidad y el producto mexicano y no el producto de otros países. Bueno, esto es lo que dijo Yalit. Esa aparicio. ¿Cómo te sientes realmente de, de tantos rollos tantas luminarias? Pues me siento muy feliz porque estoy compartiendo esto con tantas personas, estoy alentándolos a, a seguir adelante, hemos roto ciertas ideas que considerábamos que por al menos yo por mi físico no podía pertenecer a una película y, y es mostrarle a las personas que realmente sí se puede, que eso no es un, un límite, el mayor límite es el que uno se llega a poner. Siento que es este, este de, como esta despertarles esta ilusión a las demás personas de que ellas también pueden llegar a una revista de, eh, a una portada de una revista ahorita le regreso para, para los y ahorita los viene historia, ahorita viene Necesito... pues... Bueno, y, 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 y entonces la otra le empieza sí, a no, no, empujar no. así la como de, si fuera la de Shakira. Bueno. No es Shakira, no todavía, a lo mejor va a ser mucho más. Y me da muchísimo gusto que salió en Vogue, Isa González también la felicitó y dijo que ya era hora de que en Vogue saliera alguien que fuera netamente mexicano. El problema no es eso, el problema es lo otro, que se porte altanera que no dé entrevistas. Eso es el Mira, problema. Mira, yo te sé una cosa. Acuérdense de mí. En un año, ni quien se acuerde de la Yalitza. ¿O sí? No, va a decir, oye, ¿cómo se llamaba ¿Y si la que salió? de los canos. No, pues sí, pero decir, ¿cómo se llamaba la que salió de la lana en la película de Cuarón? ¿No? Y tan, tan... En un año, ni quien se acuerda de Yalitza. A lo mejor se gana el Oscar y va a ser... Sí, uy hubo una vez una indígena que se ganó un Oscar. Y luego ni quien la vuelva a contratar. Oye, te Pero voy bueno. a contar algo chistoso. Fíjate que a Salma Hayek la agarraron en el aeropuerto de Heathrow, en ¿Eh? Inglaterra, en Londres, fumando en un lugar prohibido. Que, que todos, cuando fumábamos, lo hemos hecho. Claro. Pero vamos a ver. Tenemos la foto de ella. Entonces, está ahí fumando en donde... Supuestamente no debería estar fumando ahí como que no me encanta cómo se ve pero bueno todos no. tenemos nuestros días ¿estás pues de También acuerdo. está en el aeropuerto seguramente y hace, un frío, hace mucho frío si va de viaje o venía de viaje y pues estaba en un en un con una vestimenta cómoda y todo ¿no? Exacto. Ahora que ahí se ve el cigarrito se ve atrás el letrero de que no se puede fumar pero no sabemos la distancia del letrero a donde está ella nos puede engañar ahí la profundidad de campo entonces habría que ver realmente qué tan lejos estaba de ese señalamiento. ¿No? Oye, Pero quiero bueno. decirles que nombraron a Bohemian Rhapsody como la canción más escuchada del siglo XX. Sí, está o 21. cañón, Shani. XX ¿sí? o XXI. Pues después pues, o sea, de la que, historia. No, espérame. Es que no es lo mismo del XX que del XXI. ¿Nos pueden avisar allá arriba? Pues es la canción más escuchada. De, de Spotify y de todo, ¿no? De todas las plataformas y esto ¿Más, más que la de suavecito. Sí, claro. Es que además sabes qué pasa que a raíz a ver, de la película y todo súbele a la pues, la música. canción, pues que es un clásico. Put a gun esta creo que no es Bohemian Rhapsody No, sí es sí es. sí es, sí es Pero es que lo que más se escucha es cuando el güerito hace los agudos que decía Más agudo, más agudo, más agudo ¿Te acuerdas? Sí, exactamente Además, dicen que hay tres personas ¿Cu ¿Cuántas tiene Despacito? <coughs> pues Despacito, lo que pasa es que Despacito pues ahora sí que fue más de momento ¿Pero cuántas views tiene? ¿O cuántas visitas? No, pues es que depende de la plataforma, cada plataforma es diferente. La de Fonsi. Por, obvio. No, sí, por eso. Pero a ver, por ejemplo, en YouTube, si ponemos. A Fonsi. Si ponemos Luis Fonsi. Ajá. Despacito. Ajá. Él tiene en su cuenta la, la canción oficial, tiene 5.8 billones de views. Billones. Entonces. 5.8 billones de views. Eh, eh, le ganó eso a Bohemian Rhapsody, porque Bohemian Rhapsody, según esto, tiene 1.6 billones. Exacto, pero en streams, aquí estamos hablando de YouTube. No sé cómo se mida eso, pero la cosa es que Rhapsody ahorita es lo más, es la canción la más máxima. escuchada. Pero les decía que las tres personas que dicen que en la historia han tenido las voces más impresionantes. Uno es, obviamente, Freddie Mercury, que vamos a escuchar, de Queen. Frank Sinatra, ok. Y, eh, y no, me acuerdo, no me acuerdo quién más. ¿Y Luis Fonsi. No, 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 no. no, no, no. ¿Y quién Frank, más? Frank Sinatra. Pavarotti. No, Freddie Mercury y este. Ya me dejaste picada Y, el, y Elvis Presley. Ah, Que claro. tenían unas voces, o sea, una facilidad para cambiar de altos a graves, de bajos, de todo. O sea, lo que quisieran con la voz. Que son los tres más fuertes en calidad de. De voz. Bueno, pues cuando regresemos vamos a regresar con My Way de Frank Sinatra. Bueno, oyen. pues eh, Francina, Sinatra en mi manera, una de las grandes voces de la historia. Y ahorita tenemos aquí a un chico colombiano, antioqueño de Medellín, <laughs> este, Ave María, que jartera. Ahí está. Ahí Qué buen acento, Shanik. Sí, ah. mira, es de, es de las pocas que ahí, ahí le llega. Ahí sí. le llego. Y él es Sebastián Martínez, es un chico guapísimo que sale en Rosario Tijeras. En la segunda temporada eh, que vino a México a esto, que se acaba de terminar, y aparte ya va a haber la tercera parte de Rosario Tijeras. Bienvenido, mi no, querido Sebastián Martínez, platícanos. No, pues feliz de estar acá con ustedes hoy, feliz de, de que el final de Rosario Tijeras 2 pues, fue un éxito, a la gente le encantó, de que me voy a quedar un tiempo más en México. Y, Ay, sí, y con ganas de que sean muchos años. Ajá. Oye, y va a ser como la serie del de Señor de los Cielos que de, ya van como en, el octava, en la octava temporada. Pues depende de cómo le vaya yendo, ¿no? Si, si digamos sigue teniendo buen éxito y eso, pues. O sea, yo creo que sigue. Porque hay actores que han dicho yo hasta la tercera y tengo otros proyectos. No, no, pero a mí me encanta Rosario Tijeras. Me pero encanta también le das a la música. Vestido, Entonces, sí, mira, Sebastián. yo prefiero como no adelantarme Ajá. nunca las cosas porque la mayoría. Me, He descubierto en la vida que la mayoría de las cosas a las que tú dices no voy a hacer eso o Gracias. esto terminan siendo claro. lo que vas a hacer o todo lo opuesto. Entonces, lo mejor es uno ir fluyendo y que la vida solita, que siempre es la sabia, no uno, sí. te va a ir llevando a donde tengas que estar. Si son 20 y ahí debo estar, pues ahí estaré. estaré. Y si no, pues a donde me quieran llevar. Y ahí estamos viendo Rosario Tijeras con Bárbara de Regil. Tuviste buena química, mi querido Sebastián, con. Con Bárbara. Súper buena química. Es Eri, una reina, ¿no? Nah, es muy linda. Es adorada y es adorada, sí. es un ser humano increíble, una profesional tremenda, una actriz maravillosa. Nos entendimos muy bien, nos divertimos mucho, nos reímos mucho y hubo, hubo mucha complicidad y pudimos trabajar muy bien y eso el público lo recibió impresionante. Yo la quiero mucho. Y sí, qué maravilla sí. que ya pronto van a empezar a grabar la tercera temporada de. Rosario Tijeras, iba a ser con Sebastián Martínez, este chico que llevas toda la vida actuando en musicales y todo, ¿no? Estoy actuando desde los nueve años y haciendo teatro musical desde los once. Imaginan. Es que este chico canta, baila, o sea, está increíble, es de verdad un actor muy completo, que es lo que hoy en día ya están preparando a los actores para eso, pero antes no. Antes era el actor, el que cantaba, el que bailaba, y, y no era como que completo en uno, y Sebastián Martínez, desempacado de Colombia, sí lo tiene. Digamos que la vida me, me, me dio esa oportunidad desde chico, y es algo que no tengo como agradecer, porque me lo que te digo es, la vida me llevó al teatro musical, yo no lo busqué. Yo empecé, ¿Cómo a estudiar, fue? yo empecé a estudiar actuación a los nueve, después de que hice mi primer protagónico a los nueve. <laughs> ¿De qué? De, era el protagonista, era una historia de, de unos estudiantes y de un joven. Ajá. Y después de eso me quedó gustando. Entonces empecé a estudiar y eh, en la academia que estudiaba nos dijeron que había una audición para teatro musical para ser el protagonista de la primera obra musical que estaban haciendo. Y quedé y ahí me metí en el, todo el tema de, del teatro musical. Entonces ha llegado a mí la música eh, sin uh -huh. haberlo pedido y, y hoy en día lo agradezco mucho porque sí, un actor tiene que estar preparado para, para lo que le toque hacer. No, no, bueno, no. ve a Carlos todo. Rivera, ¿no? Carlos Rivera que también ya es, hasta en España estuvo con lo del Rey León y todo. <laughs> Increíble. ¿no? Y además él tiene su carrera como solista, pues ahora sí que de todo, ¿no? Yuri, no Yuri ahorita con Cats. Sí, 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 ¿No? sí, sí, no, está muy Pero bien Pero él lo hace desde que tiene nueve años Claro Oye, Sebastián Hermoso, es sí. muy guapo este chicuelo, Sebastián Martínez Este chicuelo ¿Nos podrías cantar un cachitito de alguna canción, de algún musical que cantaste? Una estrofita Me dice Aladín, hace cuatro años en Colombia uh -huh. A ver, eh, yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar. Bravo. A whole new world. A whole new world. En in inglés. Es in en inglés. En inglés. Oye, ¿y sabes cantar en inglés también? Ah, pues es, le estamos echando ganas. como A dicen esto. ustedes? Hay que echarle, ganas. Hay que echarle pues, ganas. ¿Y hablas como mexicano. Mira, estoy como tratando de entender hay muchos hay muchos francos pues le estoy echando ganas a bastantes no claro. y el que está bien fresa güey pues no mames. No, 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 pin pops güey oye pero antes a los a los actores sí les metían más el tema de de las clases para quitarse el acento. Cada vez ya los les permiten A mí me gusta que tener su acento colombiano, argentino, venezolano. Me gusta. ¿no? Ya les dan chance. como ya. Las, las producciones se ven en toda Latinoamérica claro. como siempre pasa. Y se me ¿no? hace sexy. Se me hace sexy que tengan acento colombiano, no, bueno, que tengan acento. Una colombiana con acento colombiana te enamora. Sobre o sea, todo es el país. Oiga, pero es pero el país. No, porque okay. el colombiano es como ustedes, pues hay de todos los. Está el, 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 el de ustedes el que es. Eh... Ah, sí, sí. sí, sí. Y pues está el fresón, ¿no? Y está el fresa es el que más el de me gusta hacer. Es... Mira, pues de Colombia hay muchos. Está, mira, está el Paisa, que es el que te habla así pues, súper arrastrado, hermano. Estamos aquí felices de estar aquí con ustedes, Maluma, Maluma, pues, no, puro Maluma, hermano, que es el de Medellín. Está el de, el de la que capital. Tú. Sí, pero yo lo neutralicé, digamos. Uh -huh. Está de la capital que... En Bogotá. Que está el bogotano, weón, bueno, que te habla así, pero súper gomelo, que es como el frasada de güey. Es like no, no, bueno. Pero está chifladísimo, que habla, que es una cosa que hablan así, que es el de la vieja guardia. Es uh -huh. sí, 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 sí. hablan de esta manera, chinito lindo, querido, carajo. ¿Sí, no? <laughs> y está el del, el está ahí uno que es el santanderiano que es... Eh, ¿Qué pasó, mano? Y usted que lo que está haciendo es joda por allá, mano. Así. Y el costeño no joda de... que te habla así, la llave, la cosa. Sí, 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 de sí, ser claro. Que, claro si es que es que a lo vive, sí me entiendes, que a lo vive que te dice y te, 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 que te, la, las las son como así, ¿me entiendes? Bueno, como no me dio, tiene medio medio venezolano, no, no, medio, se come la s, ¿no? El venezolano también, pero ese es como un costeño. Oye, claro. Sebastián Martínez y en lo que empiezas a hacer la tercera parte eh, de, de Bárbara de Regil, bueno, de Rosario Tijeras. Eh, ¿Tienes planeado hacer algo? ¿Te vas a presentar ahorita en algún lado? ¿Vas a hacer una obra de teatro? No, estamos en ensayos Y estoy en clases de canto acá Porque pues está muy, muy chévere conocer la técnica de los mexicanos Que ustedes tienen unos profesores también maravillosos Y arrancamos en enero Entonces ya ya, ya toca echarle ganas o sea, en a... Dos días Sí, entonces... mejor dicho Qué pena con ustedes, los voy dejando <laughs> Oye, ¿en dónde te estás preparando? ¿Con qué maestros? ¿En alguna escuela en particular? Eh, en la con la profe, una profe que se llama Rebeca uh -huh. Que es tremenda, estuvo en La Voz el, el apellido no lo recuerdo pero es muy buena sabes me, me ha ayudado mucho Oye precioso tú salías de ángel en rosario tijeras sí. entonces la gente quiere saber si estás casado soltero tienes hijos este eh, que estoy, cómo te llega que claro, cuáles claro, son claro. tus claro. redes ¿Qué ah. cómo estoy que, 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 es tu, o sea que cuál es tu estatus <laughs> <¿no? risa> mi estatus es felizmente casado hace 10 años Ajá. tengo un hijo de nueve eh, amo mi hogar, mi familia es lo primero en mi vida. Eh, ¿Con una colombiana? Sí, una ¿Y, mujer espectacular. ¿Y por qué no has tenido otro? No, porque ella tiene dos dos hijas. Entonces, digamos. Ella tenía dos hijas Tenía antes dos de... hijas. O sea, ¿tú te casaste con una chava casada con dos hijas? No, no, no estaba casada, pero tenía dos hijas. <laughs> sí, 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 pues ¿cómo, Shani? No, pero qué maravilla. ¿Ves cómo si a... este niño guapo, joven, con todo el futuro por delante? Y se casó con una mujer tipo Geraldine Bazán. que, que, que Bueno, tiene dos Geraldine hijas, está guapísima. Y la tuya me imagino que también Mi está. Mi mujer es un bombonzote. ¿Es colombiana? Colombiana. ¿Es colombiana? Pero sobre todo es un ser humano que el día que la conozcan se las quiero presentar. Claro. ¿Y ¿Las es... hijas de ella te dicen papá? No, no. No, porque se creó una relación muy bonita, de esas que son afortunadas en la vida y que son escasas, de una muy buena relación con, con su papá. Y y, bueno, oh, sí. no. y, y y yo creo que uno tener claro los, las posiciones Hace que los niños tampoco se confundan. Ay, es ¿Qué edad tienen las niñas? Me lo como a uh, Sebastián. Tienen 13 y 12. Es un amor. 13 y 12. Ya se nos acabó bueno. el tiempo. Pero, ah. Sebastián, antes de que nos vayamos, por favor, puedes darnos tus redes. Claro. Instagram soy Sebastián Martínez N. En Twitter soy Sebastián M Actor porque me robaron el otro y no alcancé. <risa> <risa> y ya. <laughs> bueno, muchas gracias. Ay, a ustedes, el, qué amor, rico. Que es un encanto. Ay, qué que bueno, Dios gracias. te dé muchas bendiciones. Mexicanas. Que es un niño lindo. <laughs> Gracias al otro Sebastián callo, de compadre. Franca y, sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de vernos de lunes a domingo. Muchísimas gracias y de escucharnos. Y a Prensa Dana que me trajo a este bombón que Sebastián Martínez y espero que me lo vuelvan a traer cuando saque su primer disco. Gracias y mañana. Hasta, hasta mañana. mañana.